안녕하세요 여러분. 제 이름은 지승입니다. 그리고 나인데 한국어 で 挨拶してるの? だって estamos en Shiokubo de Shou, Koreatown. La ciudad, el barrio coreano más grande de Japón. Hay que hablar en coreano de Shou. 確かに たくさん人もいっぱいいるしね. Sí, hay mucha gente y hay muchas tiendas como las puede ver, mire. Todas son de K-pop, de dramas, de comida coreana. 確かに日本でも K-pop とかドラマとかすごい流行ってるね. Sí, está muy de moda en Japón los dramas coreanos y el K-pop. Me pregunto por qué a los japoneses les gusta tanto la cultura coreana. それが今日のミッションで. なぜ 日本人は韓国にハマっているのか? ¡Muy divertido! ¡Ya, cachica, ya! ¡Ya! ¿Por qué? Ya, vamos a investigar por qué a los japoneses les gusta Koreatown. ¿Nande nihonjin wa kankoku ni hamaru no ka? ¿Por qué a los japoneses les encanta Corea? Vamos a investigar. ¡Cacha, cacha! ¿Nande? ¿Dóして? ラティンアメリカでBTSが人気なの。なぜならダンスはかっこいいしイケメンだしすごすぎるから。わー、えじゃあ、cumpleaños de RM。いつ?どうせ?今日何時?今日は? Ahora es 11, todavía no. Mada, hasta. Mañana es el cumpleaños de RM. Entonces, miren lo que hicieron en esta tienda coreana. ¡Wow! ¡Sugoi, ne! Mi cumpleaños fue el 2. Si me hago K-pop idols, me harán esto. ¡Oh! ¡Maui! ¡Maui! ¡Cachete! ¡Oh! ¡Una ya! Yo más guapo. Ah, más guapo, no, mami. Yo... Sengue chuka, amida. Sengue chuka, amida. Saran, sabare. Jocelyn. Nihon, chinami ni, Nihon no idol wa suki? Amai suki janai desu ne. Ya, nande? Naze nara, 韓国のアイドルが大好きだからです。アニモチコス、ハポネセス。テスター。Si andan sin maquillaje, vengan a pintarse a estos lugares. Gratis. Gratis. ¡Ah, kawaii! Quiero poner mi ropa en esto. Quiero poner mi ropa en estos lugares. No hay de mi daisukina Jungkook, pero hay de mi daisukina B. ¿Dónde está? B, J-Hope. J-Hope daisuki. ¿Are? B wa nai? Sugar? Are? B wa nai? Yappari ninki da na. Itsuman ninki da na. B es el más popular. Todo lo de B se acaba. Aquí no hay. Agotado. Urikiri. Urikiri. B no mono ga. ¿Dajubu? ¿Tsukareta? ¿Nande sonnani tsukareteru no? たくさんコスメがありすぎてもう疲れた。 あ、そうなんだ。ごめん。
か。甘いもの食べよ。食べよ。なんで甘いもの食べたいの？疲れた時は甘いものが一番。あ、じゃあ、vamos a comer cosas dulces porque se cansó el hombre de ver tanto maquillaje. Vamos, vamos. あ、あるある。あれ、え、見て見てあれ。え、たくさん人が並んでる。え、なんでこんなに人が並んでるだろう。ポケアイタンタヘンタシンドピラ。あれ待って。並んでない。並んでないよね。食べてます。あ、なるほどね。Es que no hay donde sentarse. Entonces comen al frente. そかそか。OK。わあ。와안녕와크와크와크와크세도쿄이야근데知らないけどワクワクワクワクしました。え、ジョセリン、なんで新大久保はこんなに韓国のお店がいっぱいあるの？そうですね。Parece ser que bueno, Shin Okubo es una ciudad que está muy cerca de Kabukicho. Y parece ser que hace muchos años las hostes, las anfitrionas de estos bares y de Kyabakura y todos esos lugares no les alcanzaba el sueldo. Entonces decidieron, ellas vivían en esta zona de Shin Okubo, decidieron abrir comedores donde servían la comida de sus propios países. Que bueno, la mayoría, como podemos ver, es de Corea. Entonces, eso comenzó a expandirse, empezaron a aumentar los clientes y poco a poco fueron abriendo nuevas tiendas. Luego, con los años más recientes, el K-pop ha hecho boom. La ola Hallyu ha llegado a todo el mundo. Y de ahí, pues, Shin Okubo ha ido creciendo poco a poco. Y no es oficialmente Koreatown o barrio coreano, pero los japoneses lo conocen como el barrio coreano. Y también tenemos aquí atrás este lugar, Seoul Ichiba. Seoul es la capital de Corea. Y parece ser que este mercado siempre ha estado acá desde el principio. Es decir, hace más de 40 años, en 1981 más o menos, se abrió. Y desde entonces ha estado aquí y han traído productos de Corea. Y sigue existiendo. Vamos a verlo. Jocelyn, ¿por qué este ramen está en la parte de adentro? Creo que porque estas ollitas a los coreanos les gustan mucho. Y si ustedes son amantes de los dramas como yo, se darán cuenta que cuando cocinan ramen, que es este famoso ramen que a ellos les gusta comer mucho, siempre tienen una de estas ollitas. Le echan agua, echan acá el ramen y ahí mismo se lo cocinan y ahí mismo se lo comen. Entonces, seguro como debe ser tan ninki, tan popular, la gente pues al venir a Shin Okubo lo compra como souvenir y todo eso, ¿no? Y para comer ramen de una y tener la ollita y poder estar comiendo constantemente su ramen en su ollita. Creo. ¡To! ¡Muy más! ¡Naruto! Me encanta. Este es mi favorito. Tteokbokki solamente se le echa agua y ya está listo. Pero como a mí me gusta el queso, yo le echo más queso por encima. Mmm, delicioso. Tteokbokki santai. Oh, miren, es como un tteokbokki tan picante con fideos que hasta los mexicanos lloran. Oh, wow. Mira, chicas. Oh, wow. Me gusta lo que me enseñas. Mami, ¿le gusta la comida coreana? ¿Sí? ¿Dónde Kankoku ryori ga suki desu ka? Naze nara, ko, karai tabemono ga suki dakara. Picante, ¿no? Original jajang tteokbokki hachi. なんでジョセリンはハングル読めるの？
なぜなら韓国語を勉強したから。Estudié coreano, me gusta porque amo el K-pop. Y los dramas. ¿Dónde la tomas?ジョセリン、なんでここで泊まったの？ Es que hay mucha gente y no puedo hablar. Por cierto, Maui, tengo una información muy interesante. Sabía que en Netflix hay una lista de los más populares del momento, ¿no? Por país. Normalmente está el top 10. Y en Japón, en el Netflix de Japón, en el top 10 hay actualmente 7 dramas coreanos. ¿En serio? Sí, y los otros 3 son anime japonés. ¿Solo 3? ¡Solo 3! Ay, estás celoso. Estás celoso. Ok, y bueno, para los que están viendo este video, si les gusta la cultura japonesa y les gusta la cultura coreana y en el futuro quieren viajar y no se deciden a cuál de los dos pueden ir, vengan a Japón. Aquí tenemos el barrio coreano, así que pueden visitar 2 en 1. Matan 2 pájaros en un solo tiro. Así que si les gusta este video, no olviden darle like, suscribirse a este canal y dejar un comentario en la cajita de abajo y nos vemos. ¡Annyeonghaseyo! ¡Annyeong! ¡Annyeong! ¡Annyeonghaseyo! Se me olvidó el coreano ya. ¡Sarangye! ¡Sarangye! ¡Sarangye!